Buenas señoras y señores, buenas señoras y señores. Hola, ¿estamos tan listos? Yo no sé si ustedes están listos, pero nosotros estamos listos. Y a propósito, gracias por su suscripción. Sabe que siempre lo agradecemos porque, bueno, aumenta la comunidad, aumenta la gente que disfruta de este podcast. Y eso nos ayuda a todos, además de que me permite hablarle a más personas. Y sobre todo, complacer más peticiones. Porque esto nos permite, usted nos va diciendo a quién usted quiere que traigamos. Y nosotros los complacemos haciendo eso. De modo que gracias por su sintonía, gracias por la suscripción y gracias por disfrutarnos. Si usted se tiene que poner el cinturón, póngaselo. Porque este es un viaje que vamos a hacer ahora. Que va a empezar en la televisión pero se va a ir por los aires en la búsqueda de la fe. Y vamos a hablar con una persona que hizo un cambio de carrera en la cara de todos nosotros. A ver si ustedes se acuerdan y a ver qué aprendió en el camino. Así que vamos a buscarlo, porque estoy seguro que va a ser una oportunidad fantástica para conectar, para saber cómo está su vida, para... Para aprender de lo que aprendió, para que nos diga que aprendió, y, y para hacer de esta una conversación espiritualmente poderosa. Por ahí es que voy yo. Vamos a ver, hace tanto tiempo que no lo veo. Mira para allá, pero es que está igual. Sí, sí, no, hace mucho tiempo, hace es que tiempo. está igual. <laughs> Igualmente. ¡Ave María, qué bueno. Quiero que sepas que te recordaba, más bajito. Así, pues mira que sí. No crecieron. sé si... No sé si la fe o oh, no sé qué o sea, la inspiración la inspiración pero qué bueno verte yo soy gracias sí, la gente buena siempre pasa por, por tus manos y, y siempre tenía mucha mucho mucho deseo de volvernos volvernos a encontrar pero con un gran proyecto amén Sí, eh. Yo sé que eres un hombre de arte y un hombre de grandes proyectos. Así ¿Y es. Que te va a gustar mucho. Embelequero y tú también. Pues imagínate. esto es parte de así. Somos los boricuas. Los embelequeros nos juntamos. Claro que sí. Vamos ahora a seguir este compañero que es el que nos va a Otro mostrar más. el campo. Ah, total. total ah, bueno, pues sí. Total, total. total, total. Oye, qué chuchi, Bueno, qué es muchas gracias. Es este. la primera vez que entra aquí esto está hecho Pues esta, esta es la cueva. Aquí es que parimos las ideas. ¡Wow! Este, excelente. Y ahora. Quiero que sepas Dios que te, mío, ve, pero que bien, que te estoy, ves más joven y todo. Yo estoy gracias, en un viaje es que aquí. Dios, me, hice, me hice algunas cositas. Sí, pero... me imagino, me imagino. <laughs> bueno, amigos y amigas, señoras y señores, este podcast de hoy me tiene bien pompeado porque esta es una persona que hacía tiempo que no veía y lo estoy viendo diferente. Digo, vamos a ver cómo puedo decir esto correctamente porque es el mismo. Lo que tiene diferente es como que, como que yo creo que como que, no sé si es su brillo o su glow o su energía o quizás hay una paz en él, no sé. Eso vamos a descubrirlo próximamente. Usted probablemente lo conoció siendo más joven él eh, y lo, lo tiene que haber conocido en algún canal de televisión, particularmente en el área de noticias. Sí es. Porque... No voy a decir que era reportero, porque uno siempre es reportero. O sea, uno lo que uno es, uno lo es, aunque, aunque no vivas de eso. Sin embargo, en un momento dado, yo recuerdo cuando él anunció que iba a ser un cambio de carrera. Y muchas veces hemos escuchado historias de animadores que ahora son atletas, o de atletas que ahora son animadores, pero, pero no habíamos escuchado la historia de un reportero que se iba a trabajar su fe. Así es. Y entonces se fue. Se desapareció y está de vuelta hace un no sé hace cuánto tiempo, creo que un par de años en Puerto Rico y lo tengo aquí y quiero quiero meterme y averiguar todo porque me parece fascinante esta historia, así que para mí es un privilegio. El privilegio es mío. darle la bienvenida a Orlando Lugo o el padre Orlando Lugo. Como quieran, la verdad, siempre el cariño es el mismo y eso es lo importante. Tú sabes que yo. yo <laughs> Estoy me... bien emocionado, Francisco, porque por fin nos vemos cara a cara. Y tú eres una persona que admiro muchísimo. Muchas gracias. Muchísimo por todo lo que has hecho por Puerto Rico, lo que sigues haciendo, por tu creatividad, por tu reinventarte constantemente. Eh, y porque eres un ejemplo, un ejemplo gracias. para todos nosotros los comunicadores. O sea, que estar frente a ti es un privilegio muy grande para ah, mí. Pues, pues. Pues, pues, muchas gracias. Quiero que sepas que yo iba a pedir que vinieras con tu vestimenta de sacerdote. Así, ¿Ah, enti entiéndase la camisita. Cuello clerical y todo. Cl cuello clerical y se quedó en un, se quedó en una intención y nunca la, ver nunca se verbalizó. Okay. Con y lo normalmente cual siempre me la pongo y hoy no, no, me la uso. Pero fíjate con lo cual me parece que es perfecto. Mm. Porque los temas de las religiones son temas que hay que tocar con mucho respeto y cuidado. Sí, así es. Entonces yo creo que si la foto hubiera sido tú con tu look o con tu, con tu cuello clerical de sacerdote o de cura o de padre, ya me vas a explicar por dónde van los tiros, a lo mejor eso hubiera presentado una resistencia para que otra gente viera. Y, y estudiara y conociera y escuchara este podcast. De modo que me parece que fue perfecto que llegaras como estás. Como Dios lo permite. Yo Co pienso a, que así, así Dios lo ha querido y así es que va a ser más efectivo. Yo siempre empiezo este podcast por el principio de tu vida. Sin embargo, voy a hacerlo diferente hoy. Dale. Tiene que haber un momento donde tú dijiste. Stop. Me voy a estudiar sacerdocio. ¿Eso fue así, no? Sí, sí, por supuesto. O sea, si no, hay, si no existe ese momento, pues, pues que, no, no podemos. ¿Y qué es un llamado? Sí, bueno, el llamado que sea de forma espontánea y natural, ¿verdad? Como el llamado a las comunicaciones y que luego la vida va abriendo unos campos de forma espontánea y natural y uno va respondiendo y en esa respuesta hay paz, hay tranquilidad. Pues sí. O sea, yo puedo definir, yo, cuando estábamos en Puerta de Tierra, en Tele 11, pues. Yo decía que yo tenía un gran vacío interior y, y yo pude identificar el vacío, Francisco, de una forma muy sencilla, porque, porque mi vida siempre ha sido buena. Es decir, no estoy exento a problemas, pero tengo una buena familia, papá, mamá, hermanos, eh, estoy en Sagrado Corazón, etc. Y yo no he tenido, digamos, como uno, unos vicios que pueda decir, pues mira, a través del vicio yo me encontré con el Señor. Pues mira, no, mi... Tenía, tenía mi vida, de hecho estaba en televisión, tenía a comenzar los 21 años en televisión, luego a los 18 en la revista Bea, escribiendo farándula con Enrique Maestro, maestros del el, el padre, el padre de Bea. Por lo tanto, yo decía, ¿por qué lo tengo todo y me siento como si no tuviese nada? Y yo mm. creo que ese fue el gran vacío que nosotros le llamamos llamado. Y fue un llamado a querer llenar ese vacío interior. Y yo, pues de forma también espontánea, mi familia siempre ha ido a la iglesia. Y el hecho de que yo haya ido a la iglesia no significa que yo siempre haya sido el súper mega religioso. Claro, el, monaguí, Pero, el monaguillo obligado y el que iba a ser cura. Exactamente, no, para nada. De, de cura jamás lo hubiese imaginado. ¿no? Pero luego hice una, una experiencia de un retiro que mi hermano... Eh, mi hermano menor me pagó así porque él, su primer trabajo fue de Bagger en Carolina y cogió su primer sueldo, sus primeras propinas y me llevó a un retiro. Ay, que ahí estaban yendo mis, mis primos, etc. Y yo te digo que en ese retiro, que de hecho lo hizo Marcos Carlos también conmigo, que le hizo, no lo hizo Nolo que trabaja con, con, otros, con otros, eh, otras personas ¿no? del de, de ambiente actual, pero estábamos todos en esa generación, lo estábamos haciendo, ese retiro. Y yo, y yo, y yo descubrí a, a un Dios que existe, un Dios que es amor un Dios que realmente tocó mi corazón y llenó el vacío de forma natural. Es decir, sin necesidad de quererle imponer a nadie, sin necesidad de querer explicárselo a nadie. Es decir, mm. era una alegría muy profunda que yo decía, caramba, ¿qué está pasando? Luego me di cuenta que mientras, vela Sin Maripa, y yo digo Sin marí porque la quiero mucho, ¿no? Si Sin marí pedía las vacaciones para irse a Dubái, claro. pues yo las pedía para irme a un retiro a, a trabajar. ¿No? Entonces mm -hmm. luego compartíamos. De hecho, si María es como una abuelita para mí, o sea, que yo la amo mucho, no, sí que un besito. Sí, claro. <laughs> eh, y, y by the way, una abuelita exquisita. Exquisita. No, pero si cuando ella diga eso, ya ella... <laughs> va a brincar. Pues la cosa es que que yo me di cuenta que el tiempo libre yo lo pasaba más en cosas con Jesús que en otras cosas. Y poco a poco yo me fui cuestionando eh, mi lugar, mi lugar, ¿verdad? Pero entonces yo amaba lo que estaba haciendo porque am amo la televisión, amo las noticias, amo estar frente a una cámara, amo crear, pero pero había, había algo que, que me faltaba en mi interior. Luego entonces un sacerdote amigo mío me invita a una peregrinación a Roma y conozco personalmente a Juan Pablo II. Juan Pablo II fue la figura que volcó mi vida para siempre. Un hombre de teatro, un hombre de medios de comunicación, con un carisma, con un don de gente. Y de momento yo lo miré a la cara, fue un año antes de morir, y yo estaba en primera fila y yo dije: Ese hombre tiene la felicidad que yo estoy buscando. Ok, pero espérate, espérate, espérate. Vamos a detenernos aquí porque yo no estaba ready para escuchar esto. Tú bueno, conociste. Sí, lo, lo conocí. Eh, bueno, a distancia, pero digamos lo viste de frente. De frente, de frente, exactamente. De frente un año antes de morir. Que, que ahí. ¿Verdad? Tengo que pensar que tuviste la oportunidad no solamente de verlo, pero de sentir su energía. Sí, completamente. ¿Verdad? Porque completamente. no es una persona común y corriente, no, esto es una persona con un, con un don. Con un toque especial. Un toque, un toque especial. especial de que es un hombre especial. Y yo digo, yo necesito eso, necesito eso porque mi vida es solo una, Francisco. Eso es lo, eso es lo que yo quiero transmitir hoy. La vida es solo una y no la puedo perder de cualquier forma o no la puedo invertir de cualquier forma, siempre en positivo. Yo quiero invertirlo de la mejor forma posible, ¿verdad? Porque otras formas de vida también son legítimas. claro, claro. Pues, pues yo quiero invertirla de la forma en como yo pueda sentirme pleno. Y poco a poco, en un proceso de discernimiento, pues me di cuenta que esta podía ser un camino. En ese momento, pues renuncié a todo. Eh, un día del Beato Carlos Manuel, Cecilio Rodríguez Santiago, de hace ya un montón de tiempo atrás, porque acabo de cumplir 13 años de sacerdote. ¿13 años? 13 años de sacerdote ya. ¿Cómo? Esto ha sido bien rápido. Pero, A lo de la conocí, ¿verdad, de... Pero espérate, espérate. O sea, que hace 13 años que tú eres sacerdote. Hace 13 años que soy sacerdote ya. Ya soy doctor en Derecho Canónico. Eh, trabajé Sigo trabajando entre parroquias, una, una muy hermosa ahora que es en la, en la playa de Ponce, precisamente donde me inspiro para tantos proyectos. Y, y estoy bien contento, estoy bien feliz, porque ahora me he dado cuenta que Dios me ha permitido unir mis dos grandes pasiones, que es mi sacerdocio llevarlo también de una forma muy natural, verdad, muy muy cercano a los medios de comunicación, quizás hablar el lenguaje comercial, llevando uh -huh. un mensaje de esperanza, sin necesidad tampoco de crear polarización y violencia, uh -huh. que es lo que yo deseo hacer, porque uh -huh. salgo primero de los medios de comunicación, es curioso, porque muchas personas me dicen es que es un cura politiquero, un cura farandulero, yo, es que yo no necesito de mi sacerdocio <laughs> para ser ni farandulero ni politiquero, porque antes de ser sacerdote trabajaba con farándula o con política. Claro. Por lo tanto, no necesito de mi sacerdocio para hacerme famoso. Yo ahora lo que hago es que mezc mezclo mis dones y mis carismas al servicio de Puerto Rico, al servicio del arte, al servicio de la unidad, al servicio de la sanación. Y pretendo que todo lo que haga tenga ese insumo. Es verdad que al principio me miran así un poco raro, también me, me miran como que esto sirve para algo, pero poco a poco nos vamos abriendo nuestro camino. Estoy aquí frente a ti. Mírame si ha servido para algo que ha servido para tú y yo encontrarnos. Absolutamente, absolutamente y espectacular. Entonces, háblame ahora de ese entorno familiar: mamá, papá, cuántos hermanos, dónde naces. Pues yo nací en San Juan, Puerto Rico, me crío en Carolina, Puerto Rico, así que soy de Carolina. Eh, mi papá y mi mamá todavía viven, gracias a Dios, bueno. ¿verdad? Eh, don Eurípides, que es diácono de la Iglesia Católica, mi mamá Olga. ¿Tu Pérez, papá se llama? Eurípides Lugo. Así okay, como espérate, un poco espérate, pero Nombre pero, griego y de todo. ¿Sabes qué? Nombre erudito. Eurípides. Eurípides. ¿Y correcto? ¿Le dicen Eru. Eurípides o Uri? Le dicen Uri. ¿Mi papá Uri o Euri? Ay, Mi hermano qué... también Eurípides. ¿Tu hermano se llama Eurípides? Pilecito, ¿verdad? Miren un no, pero yo, yo tengo que pensar que tu hermano debe estar muy agradecido. Ah, se está feliz de humanidades de la Yupi, ¿tú sabes cómo es? ¿Y, y qué trabajo le tuvo que haber dado a escribir su sí, nombre. Sí, sí, eso sí tardó hasta tercer grado. ¿no? <laughs> sí. Eso sí lo conozco. Ok, so tu papi se llama Eurípides y es... ¿A qué se dedica? Es maestro, maestro de profesión ya jubilado de español. Ya. Mi mamá trabaja en una farmacéutica, son gente trabajadora. Eh, luego entonces mi hermano mayor, es segundo, que que, que que Javier Lugo, trabaja en la Universidad de Puerto Rico, es catedrático. Luego estoy yo y luego está el pequeño, que es chef. Cuatro varones. Cuatro varones y dos sobrinos varones también. Buscamos la nena no, no la encontramos. Todavía. O sea, no hay chancleta por ningún lado. No hay chancleta, ojalá. Ojalá se acerque la chancleta en algún momento. Qué bien. Entonces, ¿en algún momento en tu vida te pasó por la mente ser cura? No, 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 para nada, no, no. No. Pero, pero, que ni. O sea, después... la gente dice que sí. La gente dice que sí porque yo jugaba muchas cosas. Entre ellos jugaba también a celebrar la misa, ¿no? Ah, este... Pero tú eras el actor que hacía del cura que celebraba la misa Exactamente. Mesa. y tú dabas la hostia y toda la todo cosa. Todo eso con con de todo, con, con dulces y, y con yo Dulce también y te lo te Obligaba si no te los empujaba también así <laughs> igual eh, y pues la gente dice que desde pequeño uno veía. Pero claro, verlo ahora es que se no vuelve el perro, ¿no? Claro. <laughs> Pero, o sea, yo, si tú me dices a mí que conscientemente de pequeño yo quieres ser sacerdote, te tengo que decir que no. Pero sí, yo te puedo decir que de pequeño siempre quise ser muy feliz. Y mm, siempre quise hacer cosas que, que realmente eh, impactaran mi vida de una forma única. Es decir, yo puedo cometer muchos errores, pero yo evitaba cometer errores que cambiaran el rumbo de mi vida para siempre. Entonces, a en ver, las decisiones explícame importantes. Explícame eso. Claro, por ejemplo, pues cometer errores es parte de la vida. Sí, si todos. no cometemos errores, no aprendemos pero hay errores y hay errores que cambian el rumbo constantemente de la vida y yo evitaba que esos errores fueran, fueran esos, por ejemplo, renunciar a la televisión para entrar a el seminario en este caso. Pues eso era una decisión que cambiaba el rumbo de mi vida completamente, Así o sea que es. yo necesitaba tomar una decisión no a la ligera Bien pensado. y nunca he tenido la, la capacidad de tomar decisiones a la ligera cuando son decisiones que cambian el rumbo de mi vida. Ya. Yeah pero sí si agradezco los errores espontáneos que cometo, porque de hecho... De ahí se aprende. Exactamente. Pues eso, yo siempre tuve claro que mi vida es una, que mi vida es especial, que yo tengo que impactar mi vida y la vida de los demás de forma positiva, nunca negativa, y que tengo que hacerlo de una forma que, que sea muy mía, es decir, que Dios me haya dado ese talento a mí y que no se lo haya dado a otro, no porque otro sea peor que yo, sino porque el otro necesita eso de mí para también ser grande igual que yo. Entonces, esa ha sido mi vida, por eso mi vida eh, ha girado siempre en torno, y lo decías al principio, a buscar una sana espiritualidad, esa espiritualidad que nos une a todos los seres humanos, no solamente a los creyentes, sino a los no creyentes. Todos los seres humanos también tenemos una dimensión espiritual que desarrollar. Claro. Y yo creo que mi vida está vocacionada a tocar ese alma, ese corazón, incluso de las personas que no practican su fe. Yo qué pienso que por ahí va el sentido de mi vida. Mm. Espectacular. Como tú, Francisco, como tú. Bueno, muchas gracias. So, ¿cuándo, ¿cuándo tú decides entrar en las comunicaciones? Yo creo que es, las comunicaciones están en mí desde, desde pequeño. ¿no? Sí. De hecho, mi mamá tiene unas grabaciones mías de pequeño, donde yo con un micrófono y una cámara dice: Telemundo, tu canal. No decía así. De sí. hecho, nunca he trabajado para Telemundo. ¿no? Pues dice: Telemundo, tu canal. El eh, sí, bueno, es que cuando crecíamos, Telemundo era, era el canal. Era el canal. El número Por muchos años de Sandra Saiter. Sí. Las de, novelas todas todo, eran de Telemundo. Todo. Y Guapa era el segundo en la lista. Después Como venía Tele 11 subió ahí poco, Antes de que era Tele 11. Y pues al final llegaba WIPR. Exactamente. Eso Eso de pequeño, hablas de televisión, hablas de Telemundo. Pues entonces tengo esos videos de pequeño, y dice, Telemundo, tu canal, y yo entrevistando a todo el mundo. Luego, por supuesto, eh, pues me sigo desarrollando en el área de las artes, ¿no? En el baile, el canto, la música. Y comencé a crecer en la Escuela de Bellas Artes de Carolina, bailando y claro, cantando. Claro, tremenda escuela de Bellas Artes que tiene Carolina. Así es, pues yo fui estudiante de esa escuela, wow. eh, y al principio rompiendo esquemas, ¿no? Eh, luego que, entonces, poco a poco continué escribiendo, y eso, ya el tema de escribir, y entro en la universidad, porque cuando voy a entrar a la universidad estudié en Berwin High School. Eh, tenía una novia que hoy es, hoy es periodista, curiosamente, de Telemundo, que éramos novio en la escuela. Eh, bueno, yo creo que ya lo sabe, que es Calister Toro. Eh, pues Cali de momento me dice: Bueno, ¿y qué tú vas a hacer con tu vida? Y yo, ¿qué tú vas a hacer con la tuya? Porque yo quiero estudiar teatro, pero me dicen que no estudie teatro porque me voy a morir de hambre. Y yo pues yo voy a estudiar redacción para los medios. Y yo, ¿y qué es redacción para los medios? Pues periodismo. Ah, pues yo también, porque si tú y yo somos novios, pues yo me voy contigo para la universidad. Ahora llegamos a la universidad y nos dejamos y se fue con el algoraz y la condena. ¿Eh? Pero eso, eso es un hecho, eso es un hecho. Entonces nos dejamos, pero entré en, en, en Sagrado Corazón porque entendía que el periodismo me daba a mí como esa dimensión mediática, okay. pero que tampoco iba a hacer el mismo trabajo todos los días, porque yeah. tengo HDHD, soy un, una persona muy incontrolable, eh, y pensaba que era un, un ambiente perfecto, y lo fue, y lo fue. Y ahí fue que comenzó a desarrollarse de forma profesional, ya yo venía con el tema del arte, luego entonces eso lo dejé a un lado, porque en principio eso no iba a generar ingreso, claro, claro, luego claro. pues continué con el periodismo y ahí pues tuve cinco años en la televisión y dos años en el periodismo escrito con la revista BEA. ¿Y en, ¿Y en televisión qué tipo de noticias tú cubrías? Pues mira, en principio como venía de la revista BEA, abrieron las noticias a fin de semana y, y durante las ediciones nocturnas también estaban buscando para arte y cultura. Y yo te tengo que decir, y quizás estas las cosas las voy a decir por primera vez aquí, a mí me mandaba mucho a cubrir los canales de televisión, entre ellos No Te Duermas. Uh -huh. Y recuerdo que a pesar de todo el esfuerzo que yo hacía y mis padres hacían para yo estudiar, eh, yo recuerdo que ella fue, fue Gladys en algún momento, que me miró a la cara y dice: Tú eres un chismoso. Y yo, ¿cómo fue si yo te estoy dando, si yo te estoy dando portadas de revistas? Dice: si Tú eres un chismoso. Y como que dejó de hablarme. ¿no? Y yo, ¿cómo fue? Entonces yo llegué a mi casa y le dije a mi mamá: ¿Sabes qué, mamá? Yo agradezco mucho a la revista B, la oportunidad que me das. Y esto lo estoy contando con mucho respeto, pero fue así. Eh, pero yo no estoy estudiando para que una modelo. A quien respeto profundamente, me llame chismoso a la cara. Porque wow. en ese momento ya se había perdido como que la, la seriedad del profesionalismo del periodismo eh, de farándula claro. y, a, y comenzaba como a moverse más al chisme. Exactamente. ¿no? Y decía: Yo no quiero esto, así que vamos a, vamos a, a buscar otro, otra forma porque yo no quiero seguir en el periodismo de farándula. Luego, entonces, a través de, de diferentes profesores, yo llego a Teleonce en este caso. Y en la plaza que era, era de articultura. Y, y cuando yo me entero que era de articultura, <laughs> yo digo, gracias, pero, pero no. Y yo no quiero ser el más comemilde aquí, tú sabes, pero no quiero hacer de articultura porque yo quiero despegarme de esto. Además, claro. estaba entrando Karen Sintrón y estaba uh. buscando una mujer. Y en ese momento, pues eh, me dicen, bueno, pues hay una plaza del tiempo. Y yo, eso, eso, el tiempo. Después que no fuera articultura, pues yo dije, eso y bueno hizo un hizo un casting terrible porque jamás había usado pero el teleprompter este, Perdón, sí, sí el croma con el croma o sea fue terrible porque yo sí más o menos en la universidad había manejado el croma pero fue terrible porque era todo el estudio de las noticias viendo a este chamaquito que nadie sabe quién es ves y todas las figuras estas, sin sí, Marí, Ramón, Enrique, todos encima de No puedes mirar para otro sitio, no puedes ir siempre para el baño. ¿Tú sabes? Para que me den briquen lo que yo me ubico pues aquí. Fue terrible, fue terrible, fue terrible mi casting. La cosa es que cuando llego a la oficina de la revista VEA, que nadie sabía que estaba haciendo el casting, llaman a la revista VEA, que fui seleccionado. Imagínate, y dije, wow, o sea, ¿en serio? Pero ¿están seguros que me seleccionaron a mí? Que no es un o sea, error. Necesitas eh, practicarlo, pero entendemos que tu de delivery... Esto? El que. Es el que estamos buscando. Bueno, lo estuvimos practicando y ahí que comienzo a dar informe de las condiciones del tiempo y ciertamente cuando algunos de mis compañeros faltaban, pues hacía los soft news e incluso los hard news, que siempre fue lo que me gustó, de verdad. Ya. Pero por ahí pues obviamente era ancla, luego entonces en tu mañana, luego entonces los fines de semana y ya luego pues ya como ancla del tiempo, pues uno se desarrolla en otro, en otras dimensiones dentro del de claro. estudio y la cámara. Claro. Y pues ahí fue que comenzó todo el proceso maravilloso. Y es interesante que me digas eso porque es que yo tengo el recuerdo que tengo firme tuyo en el tiempo. Así es. El y, el tiempo y no y sabía si era pasión. que yo no sabía si era que yo estaba confundido, que había sido un momento nada más y que había evolucionado otra cosa. Pero qué cool, qué cool. Ok, entonces, ¿cómo tu vida como reportero o en las comunicaciones te ayudó o te perjudicó en tu proceso de preparación como religioso? Wow, eso, eso es una tremenda pregunta que, que obliga a abrir el corazón. Primero, el periodista siempre está buscando la verdad. Y yo, como te dije, desde un principio siempre he sido un inquieto por la verdad. Eh, y yo me di cuenta que la verdad en Puerto Rico está polarizada, la verdad es según quien la cuente. Uh -huh. La verdad al final, por más que intentes investigarla, eh, siempre intentan ocultarla. Es decir, a mí el apasionamiento mío por el periodismo siempre fue buscar la verdad. Y en mi vida, pues yo busco la verdad. Obviamente, dentro de mi vida religiosa, Cristo es la verdad, el camino y la vida. Entonces, ahí yo veo un paralelismo importante, ¿no? de que mi vida como periodista es un sacerdocio, como también lo han dicho grandes periodistas en Puerto Rico, buscar la verdad, buscar la verdad siempre es el fin. Ahora bien, yo me voy a confesar contigo, normalmente la gente se confiesa conmigo, pero a veces es al revés. sí. Pues la cosa es que yo cuando decido dar el paso en esta búsqueda de llenar mi vacío interior como te explica al principio, pues yo pues, Dios pensaba que la iglesia se iba a sentir contenta, o sea, yo pensaba, ¿verdad?, que, que la iglesia... Llegó un artista, esto está fantástico o, para o nosotros. O al menos llegó una persona que puede dar testimonio, ¿verdad?, que, que puede dar, decir, mira, un periodista que normalmente no están afiliados a, a la iglesia o que están constantemente cuestionándola, que yo también la cuestiono, de hecho uh -huh. lo estoy haciendo en este momento porque soy periodista y no puedo hacer otra cosa. Pues yo pensaba, pero yo comencé a sentir una, una persecución, francamente, porque al final pues yo pensaba que era casi... yo había, yo había cometido un error, de que, de que me mudaron, de, de que yo decidí dar mi vida a la iglesia y que sentí en la iglesia, no por todo el mundo, pero en un principio muy fuerte, desprecio, eh, una mirada como que ¿pa qué viene este? ¿O qué cosas va de a decir de la iglesia? que está buscando? ¿O qué, o qué cosas in, dentro de la iglesia va a investigar para llevarla a la prensa? Y yo y yo decía, esto, esto no era lo que yo imaginaba, ¿no? Uh -huh. Luego los primeros años de formación pues tuvieron que sacarme de Puerto Rico ahí fue que fui a España yo viví 13 años en España no, en todo. la formación para intentar desintoxicarme con todo eso llego a Puerto Rico eh, lamentablemente continuaron continuaron estas eh, esta sospechas no sobre uno entonces el cura farandulero entonces saque los de los medios de comunicación porque él tiene que aprender a ser humilde hasta que vino la pandemia y yo dije pero qué rayos tendrá que ser humilde con salir en los medios de comunicación hay gente que no es humilde y no sale en los medios de comunicación. Por favor, personas como tú son personas humildes y están en los medios de comunicación. ¿Cuál es la correlación directa, intrínseca que llaman en filosofía? de humildad versus medios de comunicación. Pues llegó la pandemia. Yo estoy en una parroquia pobre en Ponce y si no hubo, hubiésemos encendido las cámaras nos hubiésemos muerto en todo el sentido de la palabra. Y yo le decía a los sacerdotes que me empujaban a salir a los medios de comunicación otra vez, Orlando, tienes que abrir las cámaras, tú sabes manejar las cámaras, tú sabes manejar los medios de comunicación. Y yo no, no, porque si las prendo... Van a decir que yo no quiero ser un cura humilde. ¿Ves? Entonces, lo mismo me dijo, ¿Cuánta me palcará, bobería? Tú sabes, para el cara. Y yo, y fue una liberación para mí. Entonces, desde la pandemia para acá, yo me liberé. Salí de ese closet espiritual claro. en que me encontraba que realmente no me permitía ser yo, ni ser un buen sacerdote, ni ser un buen comunicador. Wow. Entonces, desde la pandemia para acá, pues yo dije: en conciencia ante Dios, yo soy lo que soy. Dios sabe mi amor por la iglesia, por supuesto por mi sacerdocio y por los medios de comunicación, por Puerto Rico y por mi gente. Con lo cual yo no tengo que darle explicaciones a nadie, yo tengo que ser libre. Si el Señor me dio esa capacidad para ser libre, ¿por qué no voy a vivir en libertad? Entonces, desde ese momento yo me liberé de todo lo que decían dentro y fuera. Ah, porque para mis compañeros periodistas soy el conservador recalcitrante. Y para mis compañeros sacerdotes, algunos, soy el izquierdoso sinvergüenza. ¿no? O soy conservador o soy izquierdoso. No lo entiendo. Pues, ¿saben qué? No necesito ni que dentro ni fuera me definan. Yo me defino a mí mismo. Y ahí comenzó Orlando, que estaba está ahora. Eso está espectacular, Orlando. Porque es que yo no sé si he escuchado a un cura hablando así. Bueno, pues me escuchas a mí porque estoy contigo. Y, y, y no, y, y gracias. Y es que creo que ese es el mensaje de hoy en día. Así es. O sea, es. la generación Así de es. ahora tiene que escuchar esto que tú estás diciendo y de la forma en que lo estás diciendo. Yo, pues yo soy feliz y Francisco diciéndolo soy feliz y lo seguiré diciendo Entonces, sí, yo no puedo morir siendo un clon de nadie. Claro. Yo no puedo morir siendo ay no no te atrevas a hacer musicales porque tú no eres Lis Manuel. Pues mira Lis Manuel empezó de la nada también. Igual. ¿Y seguro. Y quién sabe o tú no te atreves. Pues mira, ¿no? yo abro mi espacio, tú abriste tu este espacio, la gente abre su espacio, y yo quiero morir siendo feliz, te lo dije claro, desde el principio. Claro. Con lo cual, la pandemia a mí me, me promovió una, una, una profunda conversión en mi corazón. Y hoy puedo unir la pasión mía de sacerdocio porque lo amo, porque creo firmemente en mi sacerdocio, creo firmemente en mi vocación y creo firmemente en los dones también que el Señor me regaló para conectar con la gente en el teatro, en la televisión. En el lugar donde sea, porque yo estoy seguro que me ponen donde sea y si me ponen contigo mejor y somos los números uno. Punto. ¿En serio? ¿En serio? Si en otras partes del mundo se logra, porque en Puerto Rico no. Siempre tenemos como, como un este complejo para las cosas. ¿Y dónde radica ese amor por el sacerdocio? Por el amor en la, a la persona humana. O sea, a la persona humana. Es decir, yo me he construido como ser humano. Entonces me molesta mucho que idealizaciones políticas, sociales, incluso las radicalizaciones cristianas y no cristianas, vienen al ser humano siempre de forma sesgada. El ser humano... Es una riqueza muy grande que nosotros como cristianos hemos recibido como don de Dios. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza uh -huh. de Dios. Todos. Yo acabo de, de llegar de la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa en Portugal. Uh -huh. Y el Papa lo dijo, Dios te quiere como eres. En la iglesia caben todos. Todos, todos. Cuando yo escuché al Papa diciendo eso, yo digo yo estoy en el lugar correcto, caramba. Claro. Y esto es lo que tenemos que llevar a Puerto Rico de una forma natural y puertorriqueña también. ¿Y estás claro o piensas que la Iglesia Católica necesita una renovación. Pero la Iglesia Católica habla en, dentro, dentro de ella misma sobre renovación constantemente. Muy es bien. decir, no solamente yo pienso que necesita renovación, no renovación en su doctrina, sino en la forma de comunicar, Eso. en la forma de conectar. Posiblemente ese... es Claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo, como digo, al principio tú lo, tú lo dijiste, yo no quiero hacerme el más orgulloso, pero pero yo tengo una trayectoria. Es decir, claro. yo soy un comunicador. Uh -huh. Por eso yo decía que al principio yo pensaba que la iglesia se iba a alegrar de que iba a tener un comunicador. Y nada que ver. Pero definitivamente <laughs> se ha alegrado. Poco a poco se han dado cuenta que yo no soy el, el FBI que venga a investigar los paños sucios para sacarlos. No, no, los paños sucios se lavan en casa. Yo no tengo por qué hacerle daño a mi madre, que es la iglesia. Ahora bien, yo tampoco puedo vivir con, con una gringola cerrada. Entonces, si yo tengo un comunicador, tengo otros comunicadores, ¿por qué no ponemos esto al servicio de conectar con la gente, como dice el Concilio Vaticano II en el año 63 y 64? La misma iglesia dice: hace falta dialogar con el mundo. Pues si tienen personas que van aprendiendo a dialogar con el mundo, úsalas para dialogar con el mundo y que de esa forma el diálogo. Cree puentes de fraternidad y no de división. Puerto Rico está harto de divisiones. El mundo está harto de divisiones. Yo no quiero utilizar mi sacerdocio para generar más división. Yo quiero utilizar mi sacerdocio para generar el diálogo, la fraternidad y la unión que necesitamos. Y eso vende. A mí que no me digan que no vende. Eso vende. Ah, vamos a vender la discordia. Vamos a vender la realidad. La realidad vende. Yo eh, recién, hace menos de un mes, eh, acabo de regresar de un viaje a Italia, donde me pasé un día entero en el Vaticano. Te vi, te vi. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tiene el Vaticano? Más allá de que es, una, de que es un país el más pequeño del mundo y todo el cuento, ¿verdad? De que es un país en un país, dentro de un país, dentro de un país. Pero, pero hay algo. Hay historia, hay sangre de mártires y, y, y pero, hay una presencia pero, de Dios. Hay una magia, hay ah. algo. Porque, ajá. ¿Qué, qué, qué bueno, hay una, historia, hay una historia maravillosa, es decir, la extensión de lo que comenzó en Israel, ¿no? claro. con lo cual la extensión de la iglesia, en este caso, que la iglesia es la institución creada por Quito para continuar su obra, una obra de misericordia y de amor. Con lo cual, ¿qué es el Vaticano hoy día? Podríamos hablar muchísimo uh -huh. sobre esto, pero básicamente la colina Vaticana era el cementerio de aquel tiempo de la persecución de los cristianos con lo cual ahí están enterrados personas que dieron su vida por las personas yes. su vida por la verdad su vida por Cristo su vida por Dios no entonces eso una de esas personas fue Pedro uh -huh. que entonces Pedro fue crucificado al revés uh -huh. a mí me resulta muy gracioso porque gente eso es mamelle que el que no conoce su historia comete los mismos errores Hay gente que dice no yo soy diabólico por eso me hago la cruz al revés mira por favor, no seas tan bruto. Vamos sí. a ver. Vamos a decirlo. Porque antes de que fuera supuestamente un signo diabólico, es un signo cristiano de humildad. Porque así murió Pedro crucificado al revés en la colina vaticana. En aquel momento los primeros cristianos iban a la tumba de Pedro. Y de ahí comenzaron a congregarse, uh -huh. comenzaron a celebrar la Eucaristía, que es la lectura de, la lectura de los apóstoles, uh -huh. y la fracción del pan, que es lo que llamamos la misa. Y de ahí eventualmente ya, sobre todo con Constantino, se, pasa, se comienza a crear... La primera basílica y con la historia hasta lo que tenemos en el día de hoy. ¿Pero qué tenemos allí? Pues presencia real de mártires, presencia real de Dios, presencia de una historia de la humanidad donde todos los seres humanos nos podemos encontrar sin divisiones. Es un lugar para todos, todos, todos. Por eso tiene esa magia. Nosotros lo decimos, por eso tiene esa gracia, esa gracia santificante donde todos nos podemos sentir identificados. ¿Tuviste algún momento difícil en el seminario? Muchos momentos difíciles. Eh? Pero algún momento donde tú dijiste, mm, ¿habré tomado la decisión correcta? Sí, 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 por supuesto que sí. La respuesta es sí. Porque si uno no se cuestiona sus decisiones de una forma, de Responsable. Una forma madura, sí. pues yo no iba, te lo dije, que yo no iba a cometer errores que cambiaran mi vida para siempre. Es decir, yo, cometé, yo tomé una decisión de entrar al seminario y lo primero que le dije a mi director espiritual... Si usted me ve una pizca de que yo no sirvo para cura, usted me lo va a decir y al mismo día yo no tengo problema yo me voy para Puerto Rico a comer arroz con andulia y habichuela otra vez. Feliz. Feliz y contento. Porque de hecho en aquel momento me dijeron, gracias a Dios no le hice caso, porque después nos despidieron a todos. Me dijeron, si vuelves otra vez a Puerto Rico, las puertas de Univision seguirán abiertas para ti. Gracias a Dios que no le hice caso. ¿Eh? Pero pienso que un ser humano, cuando toma decisiones importantes, tiene que cuestionárselas hasta que encuentre la profunda paz en su corazón. Y no fue hasta el tercer año de seminario que yo, que yo dije, ok, yo me veo aquí siempre. ¿bien? Y me preguntarán, ¿y por qué duraste tres años en uh -huh. este proceso? Porque yo tampoco sentía que debía salir. Es decir, sí. yo sentía alegría, yo sentía paz, pero yo decía, pero sí había una inquietud de que yo podré vivir con el celibato siempre, yo podré vivir físicamente solo siempre, yo podré vivir sin los medios de comunicación siempre, uh -huh. si yo podré vivir bajo una obediencia de gente buena o gente sin vergüenza todo el tiempo, pues son las cuestiones que más yo me preguntaba, ¿bien? No era tanto de que si la decisión era correcta o no yeah. era. Bajo esta estructura, yo podré ser feliz. Eso era. Luego yeah. eventualmente cuando conocí la estructura, conocí lo que era el celibato, el don que era el celibato, cuando me eduqué sobre la obediencia, cuando me eduqué sobre lo que es el estilo de vida del sacerdote, yo dije, esto está bien, esto es coherente con lo que yo busco, esto produce la paz, esto produce la felicidad y la libertad para actuar. Y hasta el tercer año yo dije, ok, seré sacerdote para siempre. Háblame del don del celibato. Un... Y, y te voy a explicar, ¿verdad?, por qué te hago la pregunta. Eh, bueno, tú tuviste novia, tú sí. tuviste una vida antes de ser sacerdote. Por supuesto. Eh, bueno. Los latinos somos un hombre y las mujeres también, pues muy apasionados. Y la sexualidad es como una parte tan importante de, de la vida. entonces claro. Eres la primera persona, y mira que yo he hablado esto: eres la primera persona que le pone el prefijo don claro. al celibato. Y. y, y, y Creo que es la primera vez que, me, que le veo justicia porque yo no sé si es un sacrificio o es un, más que un don, es un sacrificio que uno tiene que, no sé, dime, explícame el don del celibato. Bueno, don y sacrificio tampoco son cosas malas, ¿no? No, no, porque, no ni, ni son muy ajenas tampoco. Claro, uno se sacrifica para tener éxito en la vida. Absolutamente. Entonces el sacrificio también es, es, un don, Cierto, es un don. Es verdad. Entonces es un don, primero porque nosotros como cristianos lo vemos como un regalo, un regalo, un don porque porque es una consagración total al amor de los amores, es decir, no anula tu sexualidad, no anula tu capacidad de amar de hecho. Si tú vives tu, tu celibato como una anulación de algo de tu afectividad, pues Pero no estás no, ¿eh? viviendo el celibato de forma correcta, ¿no? Sino que es ¿qué es el celibato? Primero es un regalo que yo recibo de Dios para que toda mi pasión, para que todos mis afectos, mis sentimientos mi vida y mi capacidad de comunicar con otros hombres, mujeres, niños, adultos pequeños sea conforme a como Dios lo haría, a como Dios lo haría. Entonces mm. yo utilizo mi celibato para vivir el amor, el amor. Lo que sí entonces la gente dice, pero pero ¿y ¿qué pasa con la parte genital? ¿la? porque sí, o la parte serivato, sexual claro, la parte enérgica claro porque lo sexual es mucho más amplio que lo genital pues total, se educa, total. Se educa. Es decir, eso total, se va educando claro. se va educando porque no todo el mundo incluso una persona que se casa también tiene que educar su parte genital yo no ah. puedo estar por ahí haciendo lo que me da la gana claro es decir, digo que puedo puedo claro pero, pero bueno. que no debo no debo porque al final tiene sus problemas tanto en sus relaciones personales etcétera no como en sus relaciones afectivas en general e incluso con su propia persona. Uh -huh. Pues qué pasa? Pues es un don que el Señor regala para amar como el amo de forma consagrada, a todos por igual y de esa forma también tener la libertad para siempre estar disponible al servicio de los demás. Y de eso se trata. En algún momento pensaste salirte del seminario? Sí, sí, claro, es al principio eh, cuando me cuestionaba seriamente si la estructura me haría feliz, pues yo cuestionaba seriamente mi, mi salida sobre el seminario. Y pienso que hay que cuestionárselo seriamente. Ahora bien, ese cuestionamiento no lo puedo hacer yo solo para mí, sino que yo tengo un equipo de formadores claro. a los que yo comparto lo que voy viviendo. Tus conflictos. Claro, y ellos me van ayudando. Yo tenía una psicóloga que me ayudaba, un director que es espiritual que me ayudaba, un formador que me ayudaba, una comunidad de pares también que me ayudaba profesores que me ayudaban y en ese consta, const, constante discernimiento con ellos, pues yo veía que las cosas que me pasaban eran normal. Por ejemplo, pues convivir con españoles no es fácil. No, no es fácil. Bueno, a mí todo con, el tiempo me daba con arrancarle la cabeza a alguien. Convivir no es, no es fácil. fácil. No es fácil. Entonces, arrancarle y, la a alguien, porque te, te apretaban entonces, todos era, los botones. Exactamente. Entonces, cuando luego me, da, me daban o me hacían ver que esa convivencia Sacaba lo mejor y lo peor de mí para que lo mejor pudiese fortalecerlo y lo peor transformarlo. Pues vi la convivencia como un don también, como una gracia. Y ahí comencé a madurar mucho porque me dejé guiar, me dejé guiar, aunque muchas veces en un momento tú no lo veas, pero me dejó me guiar por gente con más ciencia con más experiencia que yo en la vida y pienso que eso es parte de la sabiduría humana que nosotros estamos buscando. Totalmente. También dejarse llevar por otras personas con más ciencia y con más experiencia. Ahora bien, si la pregunta es, desde que me ordené hace 13 años hasta el día de hoy, ¿he pensado en dejar el sacerdocio? La respuesta es no. ¿Por qué? No, yo pensé Porque que... llevaba ocho años pensándolo. Ahora yeah. no. Ahora lo que pienso es vivirlo a plenitud. Entonces, por, por como, como eres... Porque honestamente te estoy conociendo en una amplitud en y una, una magnitud que no te conocía. Tengo que pensar que, de la misma forma que hubo cuestionamientos, hubo momentos donde hubo eh, unas validaciones. ¿Tuviste unas experiencias donde te llegó una validación de que estabas en el lugar correcto? Tremenda pregunta. Tengo que pensar que, y quiero escucharlas. Wow, tremenda pregunta, los, los pelos de punta. Mira, yo he sido una persona eh, un poco rough, es decir, mira, mis novias y mis amigos en general siempre me han dicho, Orlando, llegar a tu corazón no es fácil, tú siempre tenías como un muro, un muro. Y luego en el tiempo de formación me di cuenta que es cierto, o sea, nosotros vamos desarrollando unos muros para que la gente no entre dentro de uno. Como protección. Como protección y, y nunca había conocido francamente el amor, el amor humano. Había tenido novias, había tenido mejores amigos, había tenido grandes, grandes personas en mi vida. Mamá, pero siempre papá, vivía seguro. Solo. Es decir, todo el mundo llegaba hasta un punto. ¿Qué pasa? En el proceso de formación nos dimos cuenta que yo arrastraba muchas heridas interiores. Y, y yo tengo que decir que, el, el, sobre todo en el seminario de Madrid, y luego eso concluye en el seminario de Toledo, eh, pues yo sentí, yo sentí cómo fueron sanando esas heridas con ayuda científica, así con psicólogos. Con ayuda también espiritual. Ahora bien, hubo un momento de una gran validación, como tú llamas. Y es que mi formador, que siempre tuvo como un olfato maravilloso, y es mi gran amigo hoy, don Eduardo Toraño, me decía, ¿tú le has dicho te amo a alguien alguna vez? Y yo, qué ridículo, yo nunca, como qué ridículo. Decirle te amo, te amo. Eso es una ridícula bien grande. Y me dice, no, eso no es ridículo y yo, ay no, qué vergüenza decirle te amo, yo no decía no, no, nunca había dicho te amo ni a mi padres a nadie, porque nunca a mí nadie me había dicho que yo no decía te amo, o sea yo no sabía decir te amo, o sea que no es hasta ese momento que tú caes en conciencia sí, entonces qué pasa, él me dice pues vas a hacer algo los domingos en la tarde, que no había nadie en el seminario, excepto los puertorriqueños los africanos y los extranjeros tú te vas a meter solo a la capilla, una capillita pequeña, está el santísimo allí y tú le, vas a decir, tú le vas a decir, Señor, te amo. Y yo, ay, yo no voy a decir qué ridículo. Yo, ¿Pero, qué ri pero, ay, por favor, qué cura más ridículo, Señor. Mira, hasta le digo, pero qué ridículo. O sea, ¿qué pasa? Pues yo realmente le hago caso a la gente, sobre lo de la gente que me quiere, aunque no vea las cosas. ¿eh? Y un día yo dije, ya, di ahora tengo que hacer lo que este me dice. Vamos a ver, y yo di vuelta y vuelta y vuelta, se fue todo el mundo. Yo me escapé de mi cuarto, que era justamente frente al, a, la, a la capilla. Me metí, cerré y cerré con llave. Para que nadie, para me, que nadie me escuchara decir te amo. Qué bárbaro. Pero, pero esto es una cosa que yo también creo que es la primera vez que lo cuento. Y entonces yo me pongo ahí y yo empiezo... Uh -huh. <laughs> y empiezo a reírme solo porque no me salía a decir te amo hasta que digo, te amo, te amo. Y me moría de la risa oh, wow. hasta que empezó a decir, te amo, te amo. Y empecé a llorar. Y llora. Y llora, y llora repitiendo: Te amo. Es que te amo. Es que te amo. Es que mi corazón es tuyo y yo te amo. Oiganme Dios, tengo yo los pelos parados aquí ahora mismo. Y de momento yo pasé, yo no sé ni cuántas horas, frente al Santísimo, diciéndole: Te amo. Y ese es el te amo que hoy yo le digo a la gente: wow. o sea, Yo Francisco, a ti yo te amo. O sea, a mi sobrino, a mi papá, a mi mamá, que no le decía: Te amo. Ese te amo. Es el que abrió las puertas de mi corazón de paren para Cristo. Por eso, aunque la gente me diga perro muerto, pedófilo, sinvergüenza, todas estas cosas que al final no aportan en nada, yo puedo mirar a todos y mirar a los ojos y decirle, te amo. Porque tengo un Dios que me ama. Okay. Entonces, ¿cómo yo voy a perder mi tiempo hablando de política en el púlpito? ¿Cómo yo voy a perder mi tiempo queriendo dividir a los seres humanos? Si la experiencia que yo tengo de Dios... Es que me ama. Y esa fue la gran validación. Yo necesito utilizar mi sacerdocio, Francisco, para decirle a la gente te amo y no sentir vergüenza. Mm. Pues eso, ese, ese fue mi gran momento de validación. Y de ahí cambió mi vida. Es que lo puedo entender. Es que es, que es una experiencia espectacular. Sí, y sin ningún complejo. Amo a un hombre, amo a una mujer, amo un niño. Sí, una es viejita. Que el amor no tiene Amo a la nada, patria, no tiene amo a la, la cultura. Todo. Exactamente. Porque lo tenemos tan acomplejado, lo tenemos tan ideologizado, lo sí, tenemos... Sí. Tanta tan etiqueta. etiqueta, Y por eso yo puedo trabajar con actores, con actrices que no pueden ni pensar igualmente a mí, yo los amo de todo corazón. Qué bien. Aunque me traten mal, tampoco es que yo quiero que me traten mal. No, no, yo ent Entendí El amor perfecto. muchas veces, pues mira, tú no me quieres, pues vete por ahí y ya está, pero sí, tampoco sí. el amor me permite a no vivir con ese resentimiento. Y yo tengo muchos defectos, pero tengo una gran virtud. Y es que no cojo nada personal. Nada. Y a pienso eso. que lo me, antes, antes, sí, antes me preocupaba que la comedia sacara algo de mí y me volvía loco y qué sé yo. Y yo ya, no, ya mira, di lo que te dé la gana. Yo te amo. Mis ojos están fijos en Jesús, en Puerto Rico, en la gente, en la cultura, en el arte uh -huh. en este momento. Y nadie me va a sacar de ahí. Y podríamos entonces decir que eso es un don. Sí, sí, claro. Imagínate, porque un don es un regalo. O sea, cuando, yo, cuando yo te doy algo, tú me das sí. este espacio, comparte conmigo, esto es un regalo. ¿no? Sí. Entonces, es un regalo incluso inmerecido. Yo no merezco estar frente a ti. Claro, claro que sí. Entonces, bueno, pero entiéndese, ¿cuántas personas pudiesen estar frente a ti? Soy yo el que estoy frente a ti. Claro, ¿no? claro. pues eso, para mí, yo lo vivo como un regalo. Llegar a la gente a través de tu podcast es un gran regalo. Claro. Eso es un don, claro que sí. Sí, sí, ciertamente. Eh, ok. Y. Tengo como que 16 preguntas ahora mismo en la mi mente, y estoy tratando de decir cuál es la que te voy a hacer primero. <laughs> pues un sin miedo. Eh, no, no. Pff, <laughs> ahora no, no hay nunca miedo. No sé sé. Eh, pero hay preguntas difíciles, por cierto. Es, es como por ir en orden. Sí, sí. Pero vamos a hablar de, vamos a hablar de, de, de la dramaturgia en ti. Porque quiero que sepas que para mí eso fue un descubrimiento. Sí, para mí también. Yo no sabía. Cuando me dijeron que tú escribiste. Y dice, de de, de cuándo el tiempo... O sea, alguien sí. que me dé una brújula, porque este tipo, <laughs> el tiempo cura, yo eres dramaturgo. Sí, así va es. a darme un mapa. Entonces, hazme el mapa tú, por Mira, favor. Yo, yo como te dije, yo me formé en el canto y en el baile. Y a mí siempre me gustó el teatro, no pude profesionalizarme nunca en esa área. Poco a poco ahora con la experiencia me voy profesionalizando y con el de la mano de Alejandro I y del grupo Meita, de Joel y de Isabel. Eh, y de otros grandes actores, claro. que Edita Encarnación, en fin, toda esta, Miguel Bando, Edwin Ocasio, todas estas personas. ¿no? Lisa Lugo. Lisa saludo por supuesto. Entonces, eh, pues era como un asunto pendiente. Un asunto pendiente que muy pocas personas conocían, esa área artística. De escribir. Ah, no, 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 de la parte artística. Exactamente. Luego entonces yo me desarrollo en el área de escritura en la universidad. Ya. Llega un momento que precisamente en el, en el verano del 17 fue que ocurrió lo del verano del 19, perdón. Que ocurrió sí. lo de, de Irro Por favor, sí. Bueno, el verano del 19. En ese momento ya había pasado el huracán María, ¿verdad? Sí. ¿Cierto? Estaba sí. el huracán María y yo había leído muchos libros porque no había luz. Eh, entonces, a mí me gusta mucho leer y estudiar. Eh, de momento, pues yo había leído unos libros, entre ellos uno del Beato Carlos Manuel. Pero que de hecho fue el último que leí porque era el que menos me interesaba. Yo, el Beato Carlos Manuel, Pesí, vivimos para esa noche. Ya yo sé su vida y francamente no sentía la pasión de leer un libro del Beato Carlos Manuel en ese momento. Leí tantos libros que lo único que me quedó fue él y leí ese. Bien. <laughs> me impresionó algo, algo que no conocía del Beato: su trabajo con la juventud en la Universidad de Puerto Rico. Y dije, wow, descubrí algo importante. Luego comienza el verano del 19, donde me da la preocupación. Primero, yo creo en la libertad. Y no estoy hablando de libertad política. De la gente que piensa lo que le dé la gana. Una libertad interior. <laughs> sí. Que es la que siempre he estado buscando, la que he hablado contigo. El Desde de que conversación. llegaste, claro que sí. Que es la que fui a, a buscar y que te dio el sacerdocio. Exactamente. Por ejemplo, si la gente quiere a Bad Bunny, que siga Bad Bunny, que se chave. Si la gente quiere a, a Ricky Martin, perfecto. Que, Ricky Martin ha sido una gloria para Puerto Rico. No tengo que estar de acuerdo con todo lo que hace y dice. Y lo mismo Bad Bunny, y, y lo mismo ¿ves? Tito Trinidad, y Ahora todo. Ahora bien, a mí sí me preocupaba algo, que solamente me mostraran solo unos modelos de juventud a seguir. Mm. Yo no tengo problema con que la juventud siga a, estos, a estas figuras que tienen sus cosas buenas y tienen sus cosas cuestionables, como yo también las tengo. Bien, Pero yo también dije, como yo, con una mente un poco más conservadora, pero con un lenguaje igualmente comercial... Puedo proponerle al público una figura distinta también para la juventud, que no sea Pat Bunny, Ricky Martin y que sea tan o igual revolucionario que ellos. Mm. Eso fue lo que yo me pregunté. Y dije, caramba, bien. Así digo, Charlie, el verano del 19. Y luego, en la pandemia, vi una entrevista de Lin Manuel, cuando me di cuenta que Lin Manuel nace el mismo año que yo, tiene los mismos años que yo, he hecho muchas cosas más que yo. Y dije, caramba, ¿no crees que a mí esa entrevista me tocó el corazón? Y fue algo, yo creo que fue en un documental de Walter Mercado, que lo vi ahí. Mm. Ahí fue que el manuel estaba y, y yo pues conocí a Walter Mercado, le, claro. le invité muchas veces quise verlo. Bueno, entonces yo dije, ¿por qué yo no escribo? O sea, si yo tengo la capacidad para escribir, claro. si tengo la, ¿por qué no escribo? Entonces me senté y comencé a ver tutoriales. Tutoriales de cómo escribir un musical. Esto es en YouTube. Sí. Claro, que es la nueva universidad. Exacto, tutoriales. Luego comencé a hablar con diferentes dramaturgos amigos de que me explicaran la estructura, aparte de todo lo que ya había estudiado en la universidad. Y dije, pues yo no soy experto en esto, pero si no me lanzo nunca sabré si me sale o no. Claro. Y me zumbé y empecé a escribir, charle musical. Empecé a escribirle y luego al final me di cuenta que yo solo en la pandemia reía, lloraba, de momento por las noches me levantaba a las 4 de la mañana con una idea y quiero que esto sea un tap y quiero que esto sea una bomba, una plena, la cosa es que sentí una explosión de creatividad. En ese tiempo, y yo aquí le presento esto, estaba Cristian Laguna, estaba Alejandro Primero, eh, y yo dije, "Bueno, Alejandro, Cristian, miren esto." Y cuando Alejandro y Cristian vieron eso, pues dijeron, "Espérate, espérate, que esto, esto se puede." Obviamente le faltaban algunos matices teatrales y ahí viene la adaptación teatral, ¿no? Claro. Y ahí comenzamos entre nosotros tres a hacer el matiz teatral. Luego, entonces llamó a Isabel y a Joel, que había producido un, una obra que no era mía, pero que fue una adaptación mía, que se llama Barbastro. Eh, y ahí comenzamos a ver las posibilidades de ese musical. Llamamos a Edith Encarnación, llamamos a Cookie Rodríguez, y todo el mundo, espérate, que esto tiene, esto tiene salida. Y estoy tan seguro, y yo pensaba que estaban. ¿Se puede decir una palabra o no? Sí. Yo pensaba es que estaban jodiendo conmigo. Está clarísimo. ¿Tú sabes? Y decía. ¿Estás está jodiendo no. o no? Sea, <laughs> Me están está corriendo la máquina, exactamente. exactamente. La cosa es que poco a poco fue corriendo, yo lo dejé en manos de expertos y cuando de momento yo veo lo que quedó, Charlie musical. Y después lo zumbamos y fue el ¡Pum! ¿Por qué? Porque fue lo que buscábamos, un lenguaje muy comercial donde llevamos un mensaje de unidad de todos, no solamente de católicos, pero una figura católica. ¿verdad? Pero Charlie no solamente era una figura católica, fue revolucionar en la Yupi. Fue revolucionario en muchos sentidos. Así es. Entonces lo pusimos como un revolucionario y decía, aquí la iglesia me va a votar. <laughs> Definitivamente los obispos fueron, la verdad es que nos quedamos impresionados de la calidad de, can de, de cantantes, músicos, actores, todo. Y dije, bueno, pues porque nos seguimos. Y siempre yo había querido hacer un website ¿verdad? Entonces yo decía, yo quiero una guerra entre gangas, yo creo que Puerto Rico da para eso, pero siempre con la mirada de utilizar historias puertorriqueñas, pero que no sean solamente dirigidas a puertorriqueños, sino historias puertorriqueñas abiertas con un lenguaje universal, que fue lo que hicimos, por ejemplo, con Charlie, ¿no? que hablamos de muchas, muchas, muchos temas. claro Pues yo, pues yo decía, pues quiero, quiero gangas, pues ya yo comenzaba a poner el puzzle, no el rompecabezas. Luego, entonces, una noche me di uh -huh. cuenta que, en, buscando en YouTube, vi un reportaje, porque yo veo mucha política y reportajes, etcétera, Y vi un reportaje casero de Mameyes, donde la gente de Mameyes decía como un lamento aborincano: Mira, aquí los políticos vienen, se sacan la foto y se largan para pa, pa otro uh -huh, sitio, ¿no? Uh -huh. Y después dicen que hicieron algo con Mameyes. Y dije: uh -huh. Caramba, esta historia que es de barrio, ¿por qué no es Mameyes? Uh -huh. ¿Por qué no convierto esta obra musical en el grito? De los pobres de Mameyes. Claro. Y de momento que yo trabajo en Ponce, con los líderes comunitarios de Ponce, incluyendo los del nuevo Mamelles, yo comienzo a investigar. ¿Cómo era Mamelles? Pues mira, Mamelles era ritmo, Mamelles era música. Mamelles a las 3 de la tarde olía café. Y, se, y yo les decía, caramba, entonces, ¿cómo ustedes se sienten que cuando la gente piensa en Mamelles piensa en tragedia? Bueno, hubo una tragedia, pero Mamelles no era tragedia. Y me, me dijeron, ¿qué barrio de Puerto Rico es triste aún en medio de su pobreza? Y dice, entonces, chavo aquí. Esto se echaba aquí. Yo comencé a investigar uh -huh. diferentes acontecimientos que ocurrieron en el año 85, sobre todo en los años 80. Estaba Ir Chacón uh -huh. en pleno apogeo. Uh -huh. Estaba esto en la en pleno apogeo. Uh -huh. El rap comenzó. Eh, obviamente estaba la guerra entre gangas, que era lo que yo buscaba. Las avispas con las otras, con las otras. Pues yo soy sacerdote hoy día de la zona donde eran las avispas. Uh -huh. Y yo busqué a las avispas viejas, a las que salieron de la federal. Uno de, uno de ellos se llama Orlando, igual que yo. Y lo entrevisté. Dice, ¿tú me das permiso? Él ha hablado con los nietas, con todo, porque esto es parte del, del permiso que yo tengo claro, que sacar. Claro. Y yo los entrevisté, cuéntame. Entonces yo dije, mira, vamos a hacer un pacto. Yo no voy a decir que ustedes ni eran buenos ni malos. Yo voy a explicar por qué nacen las gangas en el año 85. Y nacen por la pobreza, por la necesidad de poner orden en el barrio. Pues yo empecé a mezclar todas esas historias con personajes históricos como Ángela La Pava. También estaba Ángela Ayala Martínez. y Me di cuenta que las bichotas más grandes eran mujeres, no eran hombres. ¿Ves? Entonces, yo, yo empecé a descubrir una amalgama tan rica en cuestiones culturales ponceñas, que no son solamente ponceñas, sino son puertorriqueñas, y ahí me inventé la historia de Mamelles. Claro. Que Mamelles no es una tragedia. Mamelles es, es contar las historias de un barrio 48 horas antes de la recordación de la, claro. de, la, de, la, de la tragedia. Y ciertamente la tragedia tiene una génesis, y esa génesis la contamos, sobre todo, con unas viejas chismosas, por ejemplo. ¿En qué barrio no hay viejos ni viejas chismosa? En todos. ¿En qué barrio no hay pelea entre PNP y populares? En todos. ¿En qué barrio, o incluso hoy día no se va el agua y la luz? ¿Eh? <laughs> Por favor, en todos. Entonces, cuando de momento terminamos de leer el, el libreto, Miguel Bando me decía, pero es que es que Puerto Rico no ha cambiado en nada. Entonces, ¿qué pasa? Esa crítica. De que nos reímos de nosotros mismos, pues la llevamos a Mameyes con grandes actores, con grandes actrices que sí. te va a morir, con una música de, de Alejandro I, dirección también, con los arreglos de Cookie Rodríguez, que estaba hablando ahora con Alejandro, que Cookie sí, le sigue poniendo trompeta, <laughs> le sigue poniendo salsa fuerte, salsa gorda, <laughs> un maestrazo. Y dice, ¿por qué no recordar a Mameyes como era su gente? Y al final vamos a recordar la tragedia desde la esperanza cristiana, porque la sangre de los puertorriqueños debe ser recordada no para darle más dolor a la herida, yeah. sino para no volver a cometer los mismos errores que se cometieron en Mamilla y que produjeron la tragedia. Claro. Por ejemplo, uno va a Polonia y uno va a los campos de concentración de Auschwitz y Birkenau, mm. donde allí asesinaron no solamente a judíos, mm. sino a cristianos y homosexuales. Eso está evidenciado, que eran los tres grandes grupos que asesinaron allí, cristianos, mm. homosexuales y judíos. Y abren Auschwitz. No para hurgar la herida, sino para recordar lo que pasó para que no vuelva a ocurrir nunca más. Y después de los campos de concentración de Auschwitz, sobre todo a finalizar en los años 40, gracias a ese holocausto, Hoy tenemos la, de la Declaración de los Derechos Humanos. Hemos aprendido para no volver a cometer los mismos errores. Esperamos. Así Esperemos es. que Mameyes sea así. Que después del musical hay un antes y un después de Mameyes. Que después del musical la gente diga, Mameyes, como cualquier barrio del mundo, un barrio de esperanza, un barrio de intriga, un barrio de alegrías, también un barrio de necesidades, que vivió como cualquier barrio del mundo, pero que sufrió algo que fue único. En la historia de Puerto Rico en el siglo XX que no debe volverse a repetir. Y pienso que el teatro sirve para eso, para impactar. Eso es lo que quiero, trabajar con la persona. Recuerda que al principio me preguntaba cuál era mi motivación, la persona. Las personas muertas allí son sagradas. Y no las podemos olvidar. Es una vergüenza. una vergüenza que de gobierno en gobierno, ahí se olvide a la gente que está enterrada todavía. 130 personas que están enterradas todavía yes. en Mameyes. Y que deben ser recordadas con sagrado respeto. Nosotros. En el teatro las vamos a recordar para siempre con sagrado respeto como se merecen. Wow. Lo vamos a hacer. Yo te invito a que estés ahí, que escriba, es que escriba y que la gente escriba porque lamentablemente los periódicos hoy no hay como esas sí, reseñas sí, de sí, teatro. Sí, sí. Como habían antes. Como habían antes. Que la gente escriba <coughs> y que la gente apoye su teatro. Queremos abrir funciones escolares. Queremos que, esto, que, que el mensaje de mamá y es que el mensaje de Puerto Rico sí. llegue a cada rincón del mundo. Por eso escribimos, por eso el área del dramaturgo y claro, no es el, el único, es el, yo he escrito otros libretos, es el segundo libreto que llevo al teatro, pues ya uno va teniendo más experiencia claro. de cómo van las escenas, de cómo claro, van los, claro. los movimientos y las cosas. Pues claro. ahí nace un poco la vena, empujado, como digo yo. Sí, sí, empujado, pero, pero con razón de ser. Así es. Porque es ese llamado que tú dices que tú tienes de de conocer la verdad, de comunicar la verdad, de, de hacer la justicia Así es. a esa historia que nunca se terminó de contar bien, que solamente se quedó en la tragedia cuando había tanta parte humana detrás de ella. Eso, es la parte humana, el ser humano en la, eh, de hecho Juan Pablo II, su filosofía se centraba en la persona humana, en respetar a la persona humana, piense o no piense como yo, yo no tengo que pensar igual pero lo tengo siempre que respetar por eso incluso rompo esquemas y lo puedo decir con mucha humildad cuando seleccionamos al, al cast el cast no son personas que son feligreses míos. Isaluga no es feligres mía. Claro. Natalie Dross no es feligres mía. Carlos Vega no es feligres mío. Claro. Tú sabes, Víctor Santiago no es feligres mío. Es que si ponemos más los tuyos nada más, pues se circunscribe mucho, ¿verdad? A... Exactamente, son gente que apela a todos los seres humanos, a todas las conciencias, a toda la ideología, al LGBTQ+, a la parte más conservadora, a la menos conservadora, a los niños, a los jóvenes, a todos, a porque todos. todos somos iguales. Ante Dios... Y todos somos iguales ante la ley. No significa que todo lo que hagamos esté bien. Yo no todo lo que hago esté bien. Claro, claro, claro. Pero significa que el teatro no se debe utilizar para, para, para polarizar. Claro. El teatro debe ser utilizado para, para crear unidad. Y claro. eso es lo que hacemos en Mamelle y además entretener de verdad, porque nadie va a ver un dramón dos horas. No, y que si es a, es a eso no vamos. Claro. Entonces, eh, tenía en mente eh, hablarte de. Estás en Ponce, en la sí. playa de Ponce. Y tú me hablas a mí de la playa de Ponce y automáticamente pienso en Sol y Solina Ferrer. Claro, la misma zona. Entonces, eh, ¿conoces su historia? ¿Conoces los programas? como Porque veo unos paralelismos ahí bien interesantes. Y no bueno, estoy comparando es, con Sister. No, claro, no, no hay comparación, de verdad. <laughs> pero, pero si estás en esa zona, pues tiene que, ser, tiene que ser un tema que tú escuchas con mucha frecuencia. Sí, correcto. O sea, la, el ángel de la playa es Sister y Solina Ferrer. Así es. Es decir, si sí, Solina Ferrer llegó allí un momento precisamente donde la playa no era, no era nada. Era tierra de nadie. Era tierra de nadie. Con lo cual el trabajo de ella, de las hermanas misioneras del Espíritu Santo de ella, eh, de la iglesia y del gobierno. También uh -huh. ella tenía un acceso al gobierno Por privilegiado. Obvias, claro. Privilegiado. Hicieron un, un gran trabajo social de escuelas, universidades, etcétera, que todavía permanece ahí, ojalá, que el legado y el sentido profundo de ella permanezca. Luego entonces y Solís Ferrer dejó un legado que nosotros tenemos que continuar entonces obviamente yo no le llego ni a los talones a Sister y Solina Ferrer pero nos une la fe nos une la doctrina social de la iglesia uh -huh. nos une el amor a la persona Sister y Solina Ferrer era la única que la, que la que la banda de las avispas entraba la dejaba entrar a las reuniones incluso de ellos allí en Lirio del Sur donde yo soy el sacerdote ahora yo soy párroco de Lirio del Sur mm. y ellos me contaban cuando Sister Isolina entraba y no. decir mira ya dejen las cosas que los nenes y las los nenes tú sabes te se se estampan, asustan, va, se ¿eh? asustan. ¿Eh? Entonces, ellos permitían entonces, con lo cual ella tenía un respeto a la persona sí. por eso se ganó el respeto moral de las personas que vivían allí entonces yo llegué allí y ciertamente yo vengo de un barrio muy parecido en Carolina que es Savannah Garden Bien, donde estaba, que lo implosionaron ahora, el caserío de Torres de Sabana. Pues yo vengo de un ambiente muy igual, donde yo no llego allí como un ente superior o como el curita que les quiere ahora decir lo sí, que, no. que tienen que hacer. No, yo llegué allí y yo me di cuenta que la iglesia estaba aislada, pues yo la tumbé todas las velas. Yo dije, no, la iglesia es de la comunidad. Comencé a visitar a los enfermos, comencé a caminar en la calle, ¿verdad? Con los nenes, con todos, como a mí me gusta hacer. Uh -huh. Y comencé a respetarlo. Por ejemplo... Ayer yo llegué a la parroquia y alguien me amarró la yegua a, el, a el la vez a la parroquia, de... a la vez y yo dije señor señor que <laughs> digo yo no voy a decir nada y me hey, hey padre padre mira que vamos a yeguita ahí. y yo dije ay si sí, este iglesia es para ti también así que tranquilo después que no me la rompa está perfecto ay gracias padre es decir el contacto <laughs> con la gente ahí he vivido el huracán Fiona los terremotos vivirlo con la gente, asistir a los viejitos, asistir a todo, ya. pues ha hecho que la iglesia gane credibilidad ya. entre las personas, con lo cual esa credibilidad me ha hecho que la gente quiera la comunidad y te quieren a ti y me quieran a mí también. Qué bien, qué Entonces bien. de ahí abran su corazón y cuando uno utiliza la herramienta del arte, porque todo lo que yo gano en mis musicales es para la iglesia. No, 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 no. Una iglesia que era la más pobre, o que es la más pobre de la diócesis de Ponce, que está en un lugar de mucha alta incidencia criminal pues hemos logrado arreglar las ventanas el techo, le hemos puesto placas solares, en los momentos ahora que no había electricidad, que es raro ¿no? en Puerto claro, Rico, claro. la gente podía pasar ese blogue en la parroquia, Magia, yo de tenía tío. todas las viejitas pasando ese en la parroquia mientras otras cocinaban, claro. porque la parroquia es un centro para todos, claro. realizamos nuestra actividad cultural católica por supuesto, claro. pero en los momentos de necesidad se abre para todos, para todo y yo pienso que esa ha sido la necesidad y ha sido como que el enganche con la comunidad Qué bien ¿Tú te visualizas como papa? No, para no, por favor. No, 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 no para nada, para nada. Bueno, y te voy a decir de dónde viene la pregunta. Bueno, cuando uno empieza trabajando en el banco como teller, tú aspiras a ser gerente. Sí. Y después el gerente aspira a ser eh, gerente <coughs> de área. Y después quiere ser vicepresidente. Y después presidente. Y después CEO. Entonces, pues yo pensaría, pues tú empiezas como monaguillo. Ajá. Y después eres, 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 ¿cómo se llama?, eh, Estás en el, en, en, el, en, la, en el misionero y finalmente eres cura y de cura pues eres obispo y después este, no sé, hay una jerarquía, ¿no? Sí, pero a diferencia del mundo secular, digamos, en esta jerarquía, primero en el mundo secular uno busca porque también eh, uno busca un mejoramiento económico, etcétera Sí, etcétera, ¿verdad? Verdad. Y aquí pues no existe eso, ¿verdad? Aquí esto es una vocación. Ciertamente, yo lo único que aspiro es a ser santo, ¿verdad? Y lo único que aspiro es a nunca perder mi libertad. Y pienso que muchas veces a mayor jerarquía, menos libertad. Eso es así. Entonces, yo, eso a mí no me atrae. De hecho, cuando lo pienso, me quita la alegría. Y una vez un director espiritual me dice: Cuando algo te quita la alegría. No es de Dios. Queda cancelado. No Dios. Con lo cual, no me veo ahí. No es de Dios. No me veo ahí. Yo lo que pienso es: yo sí me veo siendo sacerdote, me veo en los medios de comunicación, me veo haciendo cosas distintas, me veo siendo fiel a mi sacerdocio, pero también fiel a lo que son los medios. Me veo haciendo cosas que, 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 te, que como pasó contigo, y dice: espérate, como que esto, ahora qué rayo está haciendo Orlando en este momento. Claro. ¿no? Yo me veo haciendo esas cosas. Yo pienso que eso me distingue como persona, me distingue como creativo. Me distingue y yo quiero que por fin se arregle mi voz para poder cantar, para, en los musicales, por supuesto, no como una vida así así como ustedes, maravillosa. De rock and roll. No, no <laughs> sino en los musicales que yo pueda dar mi parte, que yo pueda disfrutarme la vida. Yo quiero disfrutarme la vida. Yo me veo disfrutando la vida en diferentes proyectos que puedan romper esquemas, pero proyectos que tengan un sentido. Un sentido donde la persona humana se sienta fortalecida. Qué bien. Esto está espectacular. Gracias. Mm, no no, no esperaba este nivel de profundidad y apasionamiento. Gracias. De modo que estoy bien eh, complacido, satisfecho. La palabra en inglés es overwhelmed. Este, porque, porque sí, me encanta tu energía, me encanta lo que me estás diciendo. Lo recibo como genuino y honesto. Gracias. Y, 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 y como que todo hace sentido. Sí, todas. doy un paso atrás y te miro y digo, ah, sí, todas las fichas están donde tienen que estar en el... Es un rom, rompecabezas donde no han puesto una ficha mal. Sí. Está, están las que son. A veces tú tratas de empujar una. ¿No te pasó eso? Totalmente. Hacer un... Muchas ah, veces he intentado empujar, ficha. no sale y cuando no lo buscamos, llega la ficha. Ahí está, correcto. Llega la ficha. Todo ha llegado así. Tengo muchos proyectos, tengo muchos sueños, ¿verdad? Sueño con un programa de televisión, muchas veces se ha dialogado sobre eso y luego al final pasan muchas cosas y porque además no puede ser un programa tradicional, no puedo, no. es que no puedo, no 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 puedo hacerlo. Eh, pero bueno, si no se ha dado es porque no es el momento. Claro. Sigo dando clases en la universidad, yo doy clases en la Escuela de Derecho, en la universidad, doy clases de periodismo en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, porque luego, incluso después que terminé mi doctorado en Derecho, pues yo continué estudiando Administración de Empresas porque quería hacer de esto una empresa, yeah. este, y doy clases también en la Administración de Empresas de la Pontificia. Es decir, me encanta trabajar con mis estudiantes, me encanta trabajar en mi comunidad. Me encanta trabajar en el teatro, uh -huh. me encanta hacer esto contigo, uh -huh. me encanta llevar este mensaje, pues por lo tanto estoy feliz. No, y te siento busy, ocupadito. Sí, sí, sí lo estoy, pero estoy feliz. ¿Qué? Pero no me existen personas como Lourdes en mi vida que pueden ¿Qué? darme una agenda ¿Aquí? aquí. Aquí a tal hora, aquí a tal hora y de aquí nos vamos para acá, etc. <laughs> te agradezco mucho este rato, te agradezco mucho esta, esta comunicación, esta conversación, era la palabra que estaba buscando. Siempre le ofrezco a mis invitados que me hagan una pregunta al final. Como yo he hecho todas Ay, las preguntas. María, eso está chévere. Pues entonces ahora. Francisco, ¿aceptarías salir en algún musical futuro? Por favor, me con... lo hago. Hazme una pregunta difícil. No, pero es no que me esa hagas es la más que me interesa. Por eso no me hagas preguntas fáciles, porque la respuesta es un sí antes de que termine yo de lo formularla. Sabe. Yo yo lo, lo sabes, sabe. pero por supuesto que sí. Wow. Claro. En velequerro.com. Pues dale, vamos. Es que yo no necesito hacer otra pregunta. Porque <laughs> necesito personas como tú, con credibilidad, con trayectoria. Con talento innato, con, con. En fin, con el carisma. Gracias. que uno, Que uno también ha crecido como, okay. como nuestros grandes maestros y hermanos. Exactamente. ¿no? Así que para mí sería maravilloso. Para que... mí sería maravilloso. Ah, pues vamos a hacerlo. Cuenta conmigo. Pero bailando y cantando conmigo Cuent sobre el escenario. Por favor. Dale. Dale. No me pongas un facsímil razonable. No, 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 no. Vamos a hacerlo tú y yo. Muy bien. Muy bien. Fantástico. Dale, trato hecho. Pues, ¿tienes redes sociales? ¿La gente sí. puede de alguna forma conectar contigo? ¿Cómo este es el momento de compartir? Pues mira, a través de Instagram. Tengo también un podcast que se llama Un Cura de Barrio. Mira. Este podcast Un Cura de Barrio es hablar con gente que la gente no se imagina que yo vaya a hablar con ellos. ellos. Eh, pues, pero mis redes sociales Un Cura de Barrio y Padre Orlando Lugo en Instagram. Luego, entonces, tengo mis canal de YouTube donde todos los días publicamos la, la misa. Ah, y en todas las plataformas digitales, Spotify, etcétera, se publican también mis homilias diarias. Eso ha tenido un alcance muy, muy grande, especialmente en grandes ciudades hispanas en Estados Unidos. Agradezco a Nueva York. A Texas y a la Florida. Pero que tú dan misa todos los días. Todos los días. Todo, y la transmitimos todos los días oh, y wow. sale por YouTube. Entonces wow. tenemos los podcasts de YouTube y por supuesto a través de Facebook, Padre Orlando Lugo Pérez y Twitter. Muy bien. Nunca tengo TikTok, no me gusta el TikTok. Eso de los curas de TikTok yo no, no soy fanático. De no, no estamos ahí, no estamos no, ahí. No, no, pero, pues no. ya usted sabe, usted aquí tiene un montón de formas de cómo llegar, escuchar y recibir los mensajes de del padre Orlando Lugo Dos y tres, nos acaban de dar un ticket a usted y a mí 2 sí. y 3 de septiembre ¿qué es lo que está pasando? el 2 y 3 de septiembre en el centro de Bellas Artes de San Dulce, en la sala René Marqués es 330 una historia que no se puede olvidar Eso está los boletos en tiquetera.com y en el centro de Bellas Artes de San Dulce. y estén pendientes porque queremos abrir más funciones que se llenen para que el próximo fin de semana haya más funciones y podemos también ir a Mayagüez y a Macao que es nuestro deseo pero por el momento claro. 2 y 3 de septiembre en el centro de Villas Artes de Santos. Y, y si usted escucha este podcast después del 2 o el 3 de septiembre, pues entonces usted busque dónde está Mamelle 313. 330, porque ocurrió la tragedia a las 330 de la madrugada. Exacto. Entonces Mamelle 330. Sí, sí, Lisa me lo dijo y tenía duda del número, 330, eso está espectacular. Pero es una pieza que yo no creo que va a morir. No, no, no. no. Entonces, me sospecho que va a seguir viviendo. Y si usted, si usted está pendiente, estoy seguro que se va a enterar dónde puedo estar sucediendo. En mameyes330.com estará toda la información. Y si se abren más funciones, está después de 2 y 3 de septiembre, ahí estarán publicadas o en mis redes sociales. Muy bien. Un placer. Sido... ¿Cuando, volvemos? No, Cuando volvemos a cantar eso, tú y yo. Eso hay que cuadrarlo <laughs> ya. Eso es vamos, fácil. Vamos eso es fácil. A ustedes les agradecemos siempre su sintonía. Queremos leer todos sus comentarios, así que por favor no se pongan tímidos. Déjenme saber qué piensan del curita <laughs> aquí, que vino a darnos dos galletas con una sonrisa bien dadas. Amén. Eh, como siempre decimos, pónganos sus comentarios que los vamos a leer y nos vemos en la próxima.